we're still bright, we fight, we run. Every time I run, I get stuck in the sun. Every time I run, I get stuck in the sun. Mi piace con lei della flora. In altre città d'Europa tenerla da dietro e sbanfare l'aroma. Mentre cucina qualcosa di appetitoso. Bere, guardare dei documentari è sull'universo e su come funziona. È la via di Carlito, ma con un lieto fine. Come andare in paradiso, ma senza morire. È una rosa senza spine. Energie negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, casini, problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascoltan quando hai sete, ti stanno addosso quando bevi. Habibi, Habibi. Slasosa, mamma se ma mamma cosa. Quando torno tardi tu così non vale, baby, così non vale. Si fa così, Willy Willy, neri neri, casini, problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascoltan quando hai sete, ti stanno addosso quando bevi. Habibi, 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 Habibi. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. En vivo estamos para un nuevo partido en la fase de grupos. Ojalá se hayan preparado para ver el partido en el que Paris Saint-Germain enfrentará al Napoli. Grupo de la UEFA Champions League, hoy Marito va a ver un partido. La verdad que vamos a ver buen fútbol el día de hoy, ¿eh? Los dos equipos tienen muy buenos jugadores. Este día el fútbol estará enfrentando al Paris Saint-Germain contra Napoli. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado.
titular del Paris Saint-Germain. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Fernando. Decime, contame, hablame, Marito, no pasa nada en este partido. Algo tenemos que decir, si no la gente se va a creer que no fuimos. Acá tienen ya a los titulares del Napoli. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Se mueve ya la pelota y nos ponemos los pilos, tercera fecha de la fase de grupo de la Champions. Fernando, el nivel es tan alto que cualquiera de este equipo puede salir campeón. Saúl. Jiménez. José Callejón. Arkadiusz Milik. Marek Hamšík. Fousi Ghoulam. Lorenzo Insigne. Hamšík. Pelota al primer palo. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Insigne. Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral. Balón de Mertens. Puede meter el centro. Ojito, es una gran bocha. Se han quitado de encima lo que era un problema. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Kylian Mbappé, con su carrera hasta donde ha llegado y con lo que le queda todavía por jugar. ¿Qué es impresionante? Sí. ¿Sorpresa? No. Lleva 3 goles en 3 partidos. Es un gran jugador. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Insigne. ¡Ha picado esa pelota! Una pelota que lleva 0 peligro para el arco rival. Pelota que se va por el lateral, será del Napoli. Mertens. Este es Insigne. ¡Gran centro! Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Hamšík. Fousi Ghoulam. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Alan. Ahí están en un ejercicio de paciencia. ¡Toma el zapatazo! Una pelota demasiado fácil. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Marek Hamšík. Alan. José Callejón. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Este es el primer filtro de la UEFA Champions League. Varios equipos que soñaban con dar... ¡Acá con el trabajo! ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Qué fuerte que iba ese tiro, estaba dentro del área ya y le metió allá, en el ángulo izquierdo. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. La alegría del director técnico del Paris Saint-Germain tras el gol conseguido por su equipo. Y es que seguimos con el partido 1-0. No.
Mbappé. Kolasinac. Milinkovic. Saúl. Mbappé. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y ahí fueron uno tras otro pegadito los goles, no hay respiro. Y por ahora la pizarra 2-0. Balón de Raúl Albiol. Alan. José Callejón. Arkadiusz Milik. Ojo con esto. Un centro que termina en nada. Saúl. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Estamos ante un compromiso de fase de grupos de UEFA Champions League que seguramente los tendrá al borde de sus asientos. Dice que el Paris Saint-Germain saldrá a comerse la cancha. No, querrá ganar los tres puntos nomás, ¿no? Esta puede ser buena. Mbappé. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Este balón le corresponde al Napoli desde la banda. Fousi Ghoulam. Khalidou Koulibaly. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. El cuadro parisino que sube. Ahí la tiene y es clara. ¡Mbappé! ¡Gol del Paris Saint-Germain! ¡Qué belleza de ejecución! Por más que se hubiera tirado el arquero, no llegaba. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Khalidou Koulibaly. Arkadiusz Milik. Lorenzo Insigne. Bárbaro lo de Jiménez para quedarse con ella. Es buena la pelota atrás. Ahora lo tiene que hacer después del enorme pase que ha metido Callejón. ¡Buste! ¡Ala! Después de pegar en el palo, el arquero se va a quedar con la pelota y la tranquilidad, el corazón que le vuelve al cuerpo. Lo están presionando cerca del área. Saúl. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Atentos que continúa en juego la pelota. Mertens. Marek Hamšík. Uy, qué mal pase dio. Saúl. Draxler. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Fousi Ghoulam. Marek Hamšík. Tuvo pelota en entrada. Quiere descoser la pelota. Se viene el tiro de esquina. Ojo, ojo. Se viene el tiro de esquina al área. Se fue por muy poco nomás. Esperemos que tenga otra oportunidad porque
como esta, no va a tener otra más fácil. Khalidou Koulibaly. José Callejón. Va para el costado y puede centrar. Jugada desperdiciada. ¡Ojo que le pega! Se ha cruzado en la línea del disparo. Entre tiempo, muchas cosas. Se viene el complemento del partido y ahora tenemos esperanzas que entren dos equipos a la cancha, porque en el primer tiempo solo un equipo participó del partido. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Neymar la va a recibir. Buen balón hacia el área, pero se les escapa la posibilidad. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Ojo que se puede venir la contra! Una historia la que contamos antes y otra la que está contando el partido. Iba a ser parejo, iba a ser parejo. Y es lo que estuvimos hablando, de una paridad bastante importante. ¿Cómo nos equivocamos? Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Estuvimos cerca de gritarlo. Era para darle más tranquilidad aún al marcador y se lo ha perdido. Hamsik. Marek Hamsik. Insigne. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Posición adelantada de Mertens. Jiménez. Draxler. Se levanta la grada. Miren lo que acaba de hacer Draxler, por favor. ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Tiene dos ahora, pero es que nada parece ser suficiente para este coleccionista de golazos. Se retira Mario antes de llegar al vestuario y ducharse, por ahora bañado en ovación. Realmente sí que va a dormir muy tranquilo esta noche sabiendo que lo ha dado todo. Es un genio pasando la pelota. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Se asoma y la ve clara. Atento con el pase, bueno, sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiera le tiran un peluche. Desde el primer día, cuando se abrió el mercado de fichajes, se viene escuchando lo que quiere hacer el Real Madrid en el mismo. ¿Ahora qué? ¿Harán una oferta o no, Mario? ¿Vos qué sabés? Sí, tenemos algunos datos, pero todavía yo creo que hay que esperar. Hay mucho dinero de por medio. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Va a venir el tiro de esquina. Deciden jugar en corto el córner. Y el defensa que reviente esta pelota y aleje el peligro. Fabián. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Metió mano el arco y se va a mirar el travesaño. Le vamos a dar la derecha al árbitro, fuera de juego. Manuel Neuer. Paris Saint-Germain que quiere explotar la banda. Hace bien, ahí queda la bocha. Khalidou Koulibaly. Aleja la pelota de su portería. Saúl. José Callejón. Se asoma por la banda el Napoli. Mertens, una grande.
despija la pelota y se jugará desde el córner. Es imposible sentarse cuando uno está viendo a Neymar jugando al nivel que está jugando hoy. De verdad que el partido de hoy es para ponerse de pie. Y este sí que la tiene clarita, ¿eh? Cada vez que agarra la pelota... ¡Clarísima la tuvieron! Es tristísimo, Mario, que en el escenario de un partido que están perdiendo y por larga diferencia desperdicien una posibilidad como la que han dejado pasar ahora. Tampoco creo yo que lo ha hecho a propósito, pero realmente se encontraba solo. Tenía que empujarla... Y no su... ¡Muy cerca! Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Acomoda la bocha. El córner que llega al área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Balón cargado de peligro. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ganar técnico. ¡Come! Colocan tranquilamente la pelota en la esquina de la cancha. Tsunami de oportunidades en el área. Y esta jugada no llega a nada. Ángel Correa. Tiene oportunidad de cruzarla. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Esa pelota no es más de ellos. ¿Y la pelota a quién le queda? Roba bien la pelota en el área contraria. ¡Ahí le pega! Y con elegancia revienta la pelota. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Si yo veía la pelota adentro. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Ha mandado la pelota lejos de su área. Buscan recuperarla, levantan la presión.